Cuidado la cámara. Axel, acá, perfecto. Abajo, abajo, no miramos. Te felicito por tu humilde campaña, te felicito. ¡Son muy campo. Humildes! ¡Gracias!
Esto me queda lindo, dicen. ¿Alguien necesita esta llave? Sí. Yo, la bueno. Gracias. Ay, ay, ay. Gracias. Señoras y señores, a partir de este momento transmite LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, directamente desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense. Hizo su ingreso al recinto el señor gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof. La vicegobernadora electa, señora Verónica Magario. Se encuentran presentes la expresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Está con nosotros el vicepresidente del Senado y presidente de esta Asamblea Legislativa, senador Luis Omar Vivona. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Alejandro Di Chiara. El señor presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, doctor Sergio Gabriel Torres.
señor Intendente Municipal de la Ciudad de La Plata, doctor Julio Alac. Su Excelencia Reverendísima, el Arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Antonio Mestre. Señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores ministros entrantes y salientes del Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, señores y señoras ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y Procurador General, señores legisladores nacionales y provinciales, señores intendentes municipales, señores integrantes de los organismos de la Constitución de la Provincia, señores rectores de universidades nacionales con asiento en la Provincia de Buenos Aires, señores vicegobernadores y exvicegobernadores provinciales, señores representantes de distintos gremios, invitados especiales, señoras y señores. Damos comienzo a la Asamblea Legislativa de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la Camerata Académica y el Coro de Niños del Teatro Argentino, junto a las solistas seleccionadas del programa provincial Maravillosa Música. Las solistas son Alexia Dolores, Tessa Canamasas, Cavazzi y Lola Cortizo. Thank you.
Muchas gracias. Reitero, el himno fue interpretado por la Camerata Académica y el Coro de Niños del Teatro Argentino, junto a las solistas seleccionadas del programa provincial Maravillosa Música, Alexia Dolores, Tessa Canamazas, Cavazzi y Lola Cortizo. A continuación, si el aplauso se lo merecen. A continuación queda en uso de la palabra el señor vicepresidente primero y presidente de esta honorable Asamblea Legislativa, senador Luis Omar Vivona. Gracias. Se reanuda la honorable Asamblea Legislativa. Invito a los legisladores, legisladoras, autoridades, invitados y público presente a ponerse de pie. De acuerdo a lo preceptuado por la Constitución Provincial, procederá a tomar juramento a la ciudadana Verónica María Magario. Esta honorable Asamblea Legislativa la ha proclamado vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires para el periodo 2023-2027. En consecuencia, corresponde dar cumplimiento a la disposición establecida en el artículo 139 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, por la que le pregunto, ¿aceptáis el cargo de vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires para el que habéis sido elegida? Sí, acepto. Por lo tanto, procedo a entregar el diploma. Señora vicegobernadora electa, la invito a prestar juramento constitucional para ponerla en posesión de su mandato. Yo, Verónica María Magario, juro por Dios y por la patria y ante estos santos evangelios y el pueblo de la provincia de Buenos Aires, observar y hacer observar la Constitución de la provincia de Buenos Aires, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Ciudadana Verónica María Magario, quedáis habilitada para ejercer vuestro mandato, conforme lo preceptuado por la Constitución Provincial, siendo la vicegobernadora, la presidenta natural del Honorable Senado y por ende de esta Honorable Asamblea Legislativa, la invito a ocupar la presidencia de la misma. Ocupa la presidencia de la Asamblea la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, señora Verónica Magario. Buenas tardes a todos los presentes, a todos especialmente, y en nombre de esta asamblea quiero darle un saludo especial a quien fuera hasta hace un día atrás, dos días atrás, nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Bueno, como corresponde, me toca preguntarle al ciudadano Axel Kicillof. Esta honorable Asamblea Legislativa lo ha proclamado gobernador de la provincia de Buenos Aires para el periodo 2023-2027. En consecuencia, corresponde dar cumplimiento a la disposición establecida en el artículo 139 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Por lo que le pregunto, ¿aceptáis el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires para el que habéis sido electo? Sí, acepto. Por lo tanto, procedo a hacer entrega del diploma que lo acredita como tal. Señor gobernador, electo ciudadano Axel Kicillof, ahora sí lo invito a prestar el juramento constitucional. Yo, Axel Kicillof, juro por la patria y por el pueblo de la provincia de Buenos Aires observar y hacer observar la Constitución de la provincia de Buenos Aires, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Invitamos a la señora Escribana General de Gobierno a dar lectura del acta correspondiente. Podemos tomar asiento. Acta número 148. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre del año 2023, siendo las 18:50 horas, yo, notaria Paula Sidotti, en mi carácter de escribana general de gobierno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, me constituyo en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran presentes el señor gobernador electo, doctor Axel Kicillof, la señora vicegobernadora electa, Verónica María Magario, y el presidente de la Asamblea, senador Luis Vivona, habiéndose proclamado y autorizado la asunción del señor gobernador Axel Kicillof y la señora vicegobernadora doña Verónica María Magario, quienes como consecuencia de haber asumido sus cargos y prestado juramento indicado según lo establece el artículo número 132 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ante las honorables cámaras reunidas en asamblea, la señora vicegobernadora Verónica Magario hizo entrega de los atributos de mando al señor gobernador Axel Kicillof, quien comienza el ejercicio efectivo de su nuevo mandato. Leo al señor gobernador, a la señora vicegobernadora, quienes firman por ante mí, doy fe.
¿Vamos para ahí o la otra? A continuación se procederá a la firma del acta. Firman el gobernador Dr. Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica María Magario y el vicepresidente primero Omar Luis Vivona. Refrenda el escribano general de gobierno, escribana Paula Sidotti. A continuación, se hará entrega al gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof, de los atributos correspondientes al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Saco esto. Bien, ahora sí, invito al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a pronunciar su mensaje. Bueno, sobra decir que estoy muy emocionado. Sabemos que nos tocó transitar 4 años extremadamente difíciles, en los que atravesamos sucesos inesperados e inéditos, algunos de ellos enormemente dolorosos. Sin embargo, hoy estamos acá, firmes como siempre y resueltos a seguir adelante. Quiero empezar agradeciendo, primero, a todos los bonaerenses, hayan votado como hayan votado. Agradecerles por esta nueva responsabilidad con la que el pueblo me distinguió. Sepan que mi compromiso es seguir gobernando para todos sin distinción. Quiero agradecer también a todos los ministros que me acompañaron en estos años complejos, que trabajaron con compromiso reconstruyendo en cada área a un Estado provincial que había sido desmantelado. En esa tierra arrasada que recibimos hace exactamente 4 años, sembraron y cosecharon. Quiero agradecer además a los funcionarios que se suman a esta nueva etapa para ponerle el cuerpo a los desafíos que nos esperan. Dijimos que iba a ser un gabinete militante. Eso fue y eso va a seguir siendo. Quiero agradecer, saludar y felicitar a los 135 intendentes electos de nuestra provincia de Buenos Aires, a los de nuestro espacio
y a los de la oposición. Por estar siempre cerca de sus representados. Quiero agradecer a todos los aquí presentes, a los legisladores, a los miembros del Poder Judicial, representantes de las diferentes iglesias, a los legisladores nacionales, a los representantes sindicales, a nuestros dirigentes de organizaciones, partidos, agrupaciones y de movimientos sociales. Y quiero agradecer especialmente también a las madres y abuelas de Plaza Mayo. Pero muy en especial agradezco la presencia de una persona a la que admiro demasiado, dos veces presidenta y hasta anteayer vicepresidenta de la Nación. Gracias, Cristina, por venir. Gracias por estar. Finalmente, déjenme agradecer el amor de mi familia. Gracias, Soledad. Gracias, León. Gracias. Gracias, Andy. A mis hermanos, a mi mamá, al resto de mi familia y, por último, siempre a mis amigos. Este nuevo comienzo es posible gracias al acompañamiento y al respaldo del pueblo de la provincia de Buenos Aires, de los y las bonaerenses. Cualquier reelección obliga a un agradecimiento profundo y especial, porque en esos casos el pueblo decide no apostar a lo desconocido, sino que se inclina por continuar en un camino que ya está señalizado. Pero mucho mayor es nuestro agradecimiento en esta ocasión, ya que esta reelección se produce en circunstancias de extendido malestar social, circunstancias en las que muchos oficialismos fueron derrotados. Si aún así nos eligieron, creo que se debe fundamentalmente a dos causas. Se valoró lo que realizamos en condiciones muy complejas, pero sobre todo se volvió a elegir a este gobierno sabiendo que al votarnos no se vota una continuidad mecánica, sino que se vota para proseguir la transformación de la provincia de Buenos Aires. No nos eligieron para seguir haciendo lo mismo ni para dedicarnos simplemente al mantenimiento de lo hecho. Nos eligieron para seguir transformando. Ese es el contrato electoral que vamos a honrar en los próximos 4 años. Durante la campaña lo dijimos muy claro. No pedimos el voto solo por lo hecho, pedimos el voto también por todo lo que falta. Sabemos que estamos ahora mismo ingresando en un escenario muy particular. Es uno de los pocos episodios en la historia de nuestra democracia en que fuerzas políticas tan distintas van a gobernar la Nación y la provincia de Buenos Aires. Esto no es producto del azar, ni menos todavía de un experimento, sino que es el resultado de lo más sagrado que tiene la democracia, la voluntad popular. En la provincia de Buenos Aires, nuestra fuerza política consiguió la mayoría de los votos en 3 elecciones, en las PASO, en las elecciones generales y finalmente en el balotaje. En octubre fuimos elegidos para continuar en la gobernación, con una contundente diferencia de casi 20 puntos. Los bonaerenses respaldaron así lo que se hizo, respaldaron las nuevas escuelas, respaldaron los nuevos centros de salud, respaldaron la obra pública, respaldaron la gestión de seguridad y lo realizado en cada una de las áreas de gobierno. Salieron a defender con su voto lo que habíamos logrado. Gracias a ese amplio respaldo, pudimos recuperar como fuerza y como proyecto político 16 municipios para alcanzar un total de 84. La provincia de Buenos Aires se pintó de celeste.
Ganamos el gobierno local en Azul, en Bahía Blanca, en Lanús, en Olavarría, en Patagones, en Salíqueló, en Bransen, en Rosales, en Bragado, en Ramallo, en Suipacha, en Dolores, en Chacabuco, en Rivadavia, en Tres Arroyos y ni más ni menos que el de la capital de la provincia. Que será también la capital de este proyecto de desarrollo provincial, la ciudad de La Plata. Semejantes resultados, a contramano de todos los pronósticos, son el producto de mucho trabajo de un gobierno, pero sobre todo, de muchísimo compromiso y militancia de nuestra fuerza política. Son el resultado también de gobernar de manera transparente, cerca de la gente, con prioridades bien claras y para el pueblo de la provincia. Durante estos 4 años, nuestra provincia atravesó muchas dificultades. Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado. Exactamente al revés. Hacen falta más derecho, hacen falta más y mejor Estado. Ahora bien, sabemos que nada de eso se consigue sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades tan inexactas como injustas con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. Me detengo sobre este punto porque sin un diagnóstico preciso y honesto resulta imposible encontrar soluciones. Lo cierto, lo verdadero, es que nuestra provincia de Buenos Aires es de lejos la que menos recursos gastó por habitante el año pasado. Y no lo digo con orgullo, sino al revés, como un reclamo en nombre de los bonaerenses que representamos y defendemos. Nuestra provincia es además la segunda que menos trabajadores estatales tiene cada 1000 habitantes, que es la forma en la que debe medirse este indicador. El origen de esta desventaja comparativa que limita las posibilidades de brindar servicios públicos de calidad, obedece a una causa principal. La provincia de Buenos Aires es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación. Recibimos poco más del 20%. Es así que nuestra provincia de Buenos Aires es la que más aporta al producto y al valor agregado nacional, la que recibió y recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, la que tiene enormes deudas sociales, habitacionales, de infraestructura que hay que reconocer y reparar. Suele decirse con razón que en la provincia faltan escuelas, faltan asfaltos, faltan hospitales, faltan autopistas, faltan trenes, falta tanto. Pero lo que no se dice
es que lo que sin duda falta en la provincia son buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de la coparticipación. Con semejante desproporción entre lo que producimos y aportamos y lo que recibimos, es imposible dar respuestas adecuadas. Hago una invitación a todos los partidos políticos representados en este ámbito legislativo. Lo que nos toca como generación de dirigentes bonaerenses es recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia. Pero ¿cuál es el cuadro político actual en el país y en la provincia? A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra. Ganaron otras ideas y otras políticas, lo cual nos coloca en una situación contradictoria. Estamos, por un lado, felices y orgullosos por el reconocimiento popular a nuestra tarea y por el contundente respaldo que se recibió. Pero lo cierto es que no tenemos que gobernar solo para una fuerza provincial, ni soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección. Seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido. Quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral. Creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad. En 2019 estábamos inmersos en el fracaso estrepitoso del gobierno de Macri, aplastados por el inmenso y ruinoso endeudamiento que tomó y condicionados también por la vuelta del FMI. Se votó al frente de todos para recuperar el salario, el trabajo, la producción y para reducir una inflación muy alta que había dejado Macri. Se pudo hacer mucho en materia de actividad, de producción y trabajo. Se ampliaron, es cierto, derechos civiles, pero 4 años después la inflación siguió creciendo y alcanzó niveles angustiantes. Los ingresos no se recuperaron y esto impide condiciones para una vida cotidiana tranquila, sin tanta incertidumbre. Aún en situaciones muy excepcionales y desfavorables, como la pandemia, la guerra o la sequía, sin dudas, no pudimos dar respuesta como fuerza política a estas necesidades. Y esa es indudablemente una de las causas del resultado electoral. Pero la voluntad popular no es un misterio ni un enigma. Es siempre una voluntad de progreso, de bienestar y de dignidad. Por no haber hecho posible en todo esa aspiración, no se pudo conseguir la reelección en el gobierno nacional. Pero por esa misma razón, en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron en su momento 2 reelecciones en primera vuelta por gobernar de manera audaz, implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía, deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de las mayorías. Vuelvo sobre el presente, sobre este nuevo punto de partida. La sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas ideas y propuestas no compartimos. Pero en democracia, el pueblo y solo el pueblo es el que manda. Por eso corresponde en primer lugar respetar la esperanza de los millones de argentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor. Sin embargo, no les voy a mentir. En mi opinión,
las propuestas de la fuerza que ganó no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Así todo, deseo con honestidad y sin ninguna duda que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero cuya legitimidad popular respetamos. En varios aspectos, las propuestas del partido que ganó están en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, el mundo, de entender la política y la economía nacional. Sin embargo, como dijimos, respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también, de la misma manera, que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente un proyecto de desarrollo, inclusión, defensa de derechos, que es el que llevaremos adelante en la provincia de Buenos Aires. Aceptar una derrota exige obviamente revisar lo que se hizo, pero de ninguna manera exige renunciar a los principios que guían a nuestro gobierno. En ese sentido, quiero reiterar nuestra convicción de que la justicia social no es una aberración, de que la educación y la salud públicas son derechos que no se tocan, de que las Malvinas son innegociablemente argentinas. De que genocidio nunca más. En ese marco, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos de nuestro proyecto en los próximos 4 años. Un gobierno para el pueblo, un Estado presente y una sociedad solidaria. Les aseguro a los bonaerenses, el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando sin claudicaciones. Como dijo Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Por eso, como gobernador reelecto de la provincia más grande del país, pido al nuevo gobierno nacional que asuma este nuevo rol que la sociedad le asignó con responsabilidad y patriotismo. La sociedad no votó en venganzas ni sacrificios. La sociedad aspira a un tiempo de recuperación que les tocará liderar. Tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no eligió la caída de los salarios, la destrucción de la producción y el empleo, de la industria nacional, y menos todavía el perdón a los genocidas o la privatización de la educación y la salud pública. Escuché estos días decir a varios funcionarios que esta es la primera vez que la sociedad vota mayoritariamente por un ajuste. Pero recuerdo también que durante toda la campaña electoral se sostuvo que el ajuste no iba a recaer en las espaldas del pueblo, es decir, de los trabajadores, de los maestros, de los jóvenes, de las pymes, de los pequeños productores, de los científicos, de los artistas, de los más humildes y necesitados. Espero que el nuevo oficialismo nacional no tome su legítimo triunfo electoral como un respaldo a ese tipo de medidas. Pese a todo el esfuerzo protector que pongamos, el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimentan los argentinos será en gran medida responsabilidad del gobierno nacional. Aún con un gobierno de signo opuesto, jamás buscaremos salvarnos solos. La provincia de Buenos Aires promoverá la cooperación con el gobierno nacional, con el gobierno vecino de la ciudad de Buenos Aires y también, y cada vez más, con los restantes gobiernos provinciales. Como expresamos siempre, para nosotros la mejor manera de defender al Estado y de defender los derechos es gestionar para cumplirlos. La mejor manera de defender nuestras banderas es haciendo la realidad efectiva, tangible y cotidiana. Falta mucho, pero en ese camino vamos. Durante estos 4 años
el Estado presente no fue una entelequia, sino que se mostró en todas las áreas. El Estado no desplazó al mercado, sino que se hizo responsable de aquellas necesidades que sin Estado no tienen, no encuentran ninguna respuesta. Nuestro gobierno inauguró 206 escuelas y entregó 170.000 computadoras con el Conectar Igualdad bonaerense para los estudiantes secundarios. Estos pibes no podían comprarla. Entonces, ¿no tenían derecho a esa herramienta esencial para su futuro? Si nosotros no les dábamos esas computadoras, se las iban a dar gratuitamente empresas como Apple, como Google, como Microsoft. Hace pocos días inauguramos un jardín en Barrio Lindo, en Almirante Brown. Esos chicos y chicas no tienen recursos para pagar un privado, que ni siquiera existe en ese barrio. Si el Estado no lo hace, no lo hace nadie. Y a los fanáticos del costo, del cálculo del costo y beneficio, les pregunto, ¿cuánto cuesta un chico que no accede a la escuela? Si Sarmiento y Roca se levantaran a explicar que no es una cuestión de cálculo, sino que la escuela pública, obligatoria y gratuita, es una herramienta para que nuestro país tenga futuro. Nuestro gobierno hizo posible que 300.000 pibes y pibas disfrutaran de su viaje de fin de curso. No, no podían pagarlo. Entonces, ¿no tenían derecho a disfrutar? ¿Se lo tenían que contar sus amigos? ¿O tenían que ver por las redes como solo uno de cada cuatro podía hacerlo? ¿Es un regalo o es un reconocimiento por el esfuerzo de terminar los estudios? Algunos lo merecen y otros no, según el grosor de su billetera. Libertad para hacerlo tenían todos, pero solo unos pocos tenían los recursos. A mí me parece muy claro, sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa. En los vacunatorios se aplicaron 45 millones de vacunas contra el COVID. ¿Quién las hubiera aplicado sin un Estado presente? ¿O acaso Pfizer, los productores de vacuna, hacen plata regalándolas? En la provincia se abrieron 156 centros de atención primaria en barrios, pueblos, y entregamos 301 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud. Son ambulancias que salvan vidas sin pedir nada a cambio. En nuestra provincia nadie le prohíbe al sector privado vender servicios de salud. El tema es que no todos pueden pagarlos y así como no hay rentabilidad en buena parte de la provincia, en casi 100 de los 135 municipios, el único prestador es el Estado. De nuevo, no van otros, no porque esté prohibido, no van porque no es negocio. Si no está el Estado, la única libertad que tienen las familias es la de enfermarse y no recibir atención médica. En nuestra provincia, 2 millones de familias reciben el programa MESA, el módulo de seguridad alimentaria en las escuelas. ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Cortarlo? ¿Que pasen hambre los que lo reciben hoy porque son pobres y no les alcanza? En la provincia tenemos 4.500 nuevos patrulleros y 16 nuevas bases policiales que se hicieron con inversión pública. Si hay menos inversión pública, habrá entonces menos seguridad. La seguridad privada existe, pero es una ínfima porción la que puede pagarla. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia le dio crédito subsidiado a casi 1,5 millones de pymes. Y hoy, más de 8 millones de bonaerenses usan la cuenta DNI todos los días. Es una aplicación modelo, premiada, desarrollada por el Estado. Primera billetera digital de la República Argentina.
Nadie le prohibió ni le impide a los bancos privados dar estos beneficios, pero seguramente, y no está mal, privilegian un negocio más rentable. En el interior de la provincia construimos viviendas, cloacas, red de agua potable, reparamos 4.500 kilómetros de caminos rurales, abrimos 23 centros universitarios del programa Puente, y así de seguido. Nadie le impidió tampoco al sector privado hacerlo, pero todo esto, ¿es un negocio o es un derecho? Para que las familias no tengan que mudarse de sus pueblos porque le falta todo, entonces debe actuar un Estado que planifique y que invierta. El mercado siempre pudo hacerlo, pero como no les da rédito, no lo hizo. Para eso, en la provincia, hay un Estado presente. Podríamos seguir, pero vamos a las conclusiones. Dijimos ya que la provincia de Buenos Aires es la que tiene el estado más pequeño en relación a su tamaño entre todas las demás, tanto en términos de trabajadores como de gastos. Es cierto también que tenemos necesidades de todo tipo. A la luz de algunas advertencias expresadas durante la campaña, me pregunto, ¿cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia de Buenos Aires sacándole los recursos que recibe, que ya son insuficientes? Ni esta ni a las demás provincias. Sin federalismo no hay patria. Así como otras ideas fueron rectificadas, esperamos también que algunas de las ideas esbozadas en materia de distribución de recursos sean revisadas. Tampoco queremos que la provincia de Buenos Aires reciba el proporcional a lo que produce. Somos una provincia solidaria. Lo fuimos siempre, lo seguiremos siendo. Lo que no queremos es quedarnos sin los recursos que nos corresponden. Respetamos, por supuesto, y como dijimos tantas veces, la voluntad popular que eligió un gobierno de otra orientación. Pero es importante enfatizar que la provincia de Buenos Aires es una provincia con una identidad forjada en la producción y en el trabajo. Somos la cuna y el hogar de las pymes, de los productores agropecuarios, de la industria nacional. Necesitamos más y mejor salud, más y mejor educación pública, más y mejor infraestructura. Necesitamos seguir protegiendo todas nuestras actividades productivas que dan trabajo y desarrollo. El mandato que tenemos es defender lo que se consiguió y seguir trabajando por lo que falta. No esperamos que el Gobierno Nacional comparta plenamente estas prioridades, pero sí que las respete y que las acompañe. Antes de terminar, quiero recordar que las elecciones de este año fueron muy especiales para todos. Este año cumplimos 40 años de democracia sin interrupciones. Más allá de las deudas pendientes, esa democracia es un logro colectivo que seguimos construyendo todos los días. Ahora bien, durante la campaña escuchamos declaraciones muy inquietantes. Algunos dirigentes y su caja de resonancia en redes sociales negaron los 30.000 desaparecidos. Distintos candidatos negaron la desigualdad de género, negaron el calentamiento global. Se escucharon cuestionamientos al carácter público y gratuito de educación y salud, del sistema universitario, científico y tecnológico. Además, se atacó y estigmatizó a las dos identidades políticas más importantes de nuestra democracia, el peronismo y el radicalismo. Semejantes discursos generaron un pesado clima de conflicto y estigmatización durante este último tiempo. Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días
el nuevo presidente, pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Los discursos del odio, históricamente, siempre, conducen a la violencia y a la persecución. A 40 años de democracia, sigamos eligiendo debatir y resolver nuestros desacuerdos en paz. Conviene, para terminar, resaltar algunas de nuestras convicciones más profundas. La dignidad no es un negocio. Los derechos no se miden por las ganancias económicas. La solidaridad no es ni cálculo ni transacción. La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende. Ayer, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, expresó de manera muy elocuente y oportuna una idea que me gustaría repetir. No hay libertad sin amor. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar el bien común y no solo el interés privado. Discutamos los planes económicos, discutamos el rol del Estado, discutamos todo, pero por favor, no discutamos la base de sustentación de nuestra sociedad, la soberanía, la solidaridad y la certeza de que formamos parte de un colectivo, de que compartimos un destino común. Y último, déjenme volver al principio. En 2019, decíamos en campaña que lo importante no es llegar, sino cómo llegás y para qué llegás. Ahora que ya mostramos para qué llegamos, diría que lo más importante no es seguir, sino para qué seguir. Entonces, ¿para qué seguir? Para seguir transformando, para seguir adelante, para seguir trabajando por el derecho al futuro de todos y todas los bonaerenses. Muchas gracias, Provincia de Buenos Aires. Mucha fuerza. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta forma damos por finalizada la transmisión oficial. Agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias y buenas tardes. Thank you.
todos los intendentes presentes, que hay muchos. Axel se preocupó muy bien en mencionar a los 135 intendentes electos de la provincia, pero también de recordar y subrayar algunos de los 16 municipios donde se volvió a teñir de celeste, dijo el gobernador, y se agradece también ese apoyo para Axel, que está junto a la vicegobernadora Verónica Magario, empezando a bajar las escalinatas de la legislatura bonaerense para acercarse a este escenario. Y de aquí lo vamos a recibir. También lo acompaña a su familia, y está Soledad, Andy, León, sus hijos, que siempre lo acompañan en esta recorrida. Lo acompañan en la vida, porque lo acompañan en todo su recorrido, en todas las mañanas, cuando él se levante, y siempre tiene algún lugar nuevo para visitar, alguno de los 135 municipios que viven acá, en la Casa de Gobierno Provincial, que es tan importante. A veces se lo cruzan a Axel haciendo las compras, como un vecino más, porque él es un vecino más que habita la ciudad de La Plata, la capital provincial. Se ha dicho mucho, pero no está mal subrayarlo. Un gobernador que habita aquí en la ciudad de La Plata, como no ha pasado con otros, y que eligió puntualizar muy bien el escenario complicado en el que va a gobernar, respetando el gobierno nacional, que ha elegido otras ideas. Voy a hacer textual cosas que dijo Axel. Con el gobierno nacional tenemos prioridades no compartidas, pero la legitimidad popular es respetada. Y lo mismo pedimos con la legitimidad popular del voto de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que Axel va a respetar, el voto de la provincia de Buenos Aires, que elige este segundo mandato diciendo que quiere un Estado mejor y que quiere que sigan adelante las obras que van a transformar la provincia. Ya está cruzando calle 7 nuestro gobernador. Quiero el primer aplauso para él, que está empezando a recorrer la Plaza San Martín con su familia, con la vicegobernadora. Y quiero que cada uno de los bonaerenses que tenga la oportunidad de cruzar mirada con ellos le diga muchas gracias y mucha fuerza. Axel Kicillof, el aplauso para él, que ya está en la Plaza San Martín saludando a los bonaerenses que están aquí esperando este segundo mandato de nuestro gobernador. Ahí está, recorriendo ya desde la legislatura bonaerense, ya pisando la Plaza San Martín, acompañado de Verónica y toda la familia, saludando a la gente que le agradece, le grita, lo saluda, le piden selfies, por supuesto, le piden fotos. Y ahí está Axel, se escucha acá la plaza cantando. Por 4 años más, por más derechos, por más obras, por más infraestructura. Ahí está, ahí lo vemos. Con mucha alegría, por supuesto, es un día de celebración, un día de fiesta para la provincia de Buenos Aires. Alegría con responsabilidad, celebración sin exitismo. Palabras que dijo el gobernador en su discurso y que nos da orgullos a todos los que estamos aquí esperándolo para que hable en el escenario de frente a toda esa gente que está en la Plaza San Martín aquí, recorriendo ese corredor hasta la Casa de Gobierno de la provincia, con muchos de su equipo, de su gabinete militante, de los distintos intendentes esperándolo ya aquí para escuchar la palabra de Axel. Ahí está, lo vemos en esta Plaza San Martín, llena de gente que vino a acompañar y a celebrar este modelo de inclusión y defensa de derechos. Porque dijo el gobernador que lo más importante, ¿para qué seguir? Para seguir transformando y trabajando por el derecho al futuro de las y los bonaerenses. Así como cada día, trabajando y recorriendo los 135 municipios. Y hoy lo tenemos acá y se está acercando, saludando. Y en un ratito nada más lo vamos a escuchar hablarle a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires votó un Estado presente, una sociedad solidaria. Axel cerró su discurso diciendo: no hay libertad sin igualdad, no hay libertad sin amor, y la patria no se vende.
y repito una y otra vez, muchas gracias y mucha fuerza, provincia de Buenos Aires, muchas gracias y mucha fuerza, gobernador, recibiendo allí el cariño de la gente. Va a tardar un montón, Eugenio Segal. Va a tardar, ¿no? Pero lo importante es que esté saludando a la gente, porque es la gente la que lo eligió. Él todo el tiempo en su discurso habló de la voluntad popular. Ganó por casi 20 puntos en la provincia y lo siguieron eligiendo. Y ahí está, sacándose fotos con la gente, saludando, agradeciendo también el apoyo. Y a ver, quiero que se escuche esta plaza. ¿Dónde está la gente que vino a apoyar y a seguir acompañando este proyecto en la provincia de Buenos Aires? Algo se escucha, ¿eh? Están cantando. Lo vemos saludando ahí con Verónica. Histórico día en la provincia. Recorriendo el corredor, como decíamos, ya está el gobernador. Permitime saludar, no, es una cuestión personal, lo quiero saludar a Mario Seco, intendente de Ensenada, que lo veo de aquí cerca. Me acordaba de vos, Mario, hoy cuando Axel decía tema recursos, gobernar la provincia con el Estado Nacional de otro color, y a vos te tocó Ensenada con el Estado Provincial de otro color, así que sabés de lo que habla. Y ahora, con un escenario difícil, pero nuevo, lo veo al intendente Alaca allí también, para quien pide un fuerte aplauso. Felicitaciones. El intendente de Berisso, digo, hay una región capital que tiene la posibilidad de trabajar en equipo. Berisso, Ensenada, La Plata, con el gobernador Axel Kicillof. Esta región capital, esta provincia de Buenos Aires que está esperando la palabra del gobernador aquí, en la puerta de la Casa de Gobierno, en el escenario montado, a donde le va a hablar a toda esta gente reunida esperándolo, Eugé. Toda la gente que está esperando, que ya lo escuchamos en el recinto, en esas palabras, con esos datos que nos fue diciendo de todo el reconto de las obras, números, pero que no son lo más importante de los números, sino que seguimos reafirmando y profundizando esa transformación en toda la provincia de Buenos Aires. Una frase que también dijo Axel, es sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa, y claro que sí, por eso hablaba de igualdad de oportunidades en los jóvenes, de estos viajes de egresados, de las computadoras. Habló de cuenta también, que es la primera billetera digital pública de la Argentina, con 8 millones de usuarios. ¿Quién no usa cuenta DNI, no? Con dos premios internacionales, déjame decirte, dado en Londres, nada más y nada menos. Primero, por la rapidez con la que se hizo asistencia en plena pandemia, y el segundo premio por el apoyo a las pymes y a los comercios. Reconocido de la cuenta DNI por cómo ayudó tanto a los usuarios como a los comercios. Y ahí se ve un Estado presente ganándole premios a bancos privados. Claro. O sea, una banca pública ganándole premios a bancos privados, por eso esa mención allí de cuenta DNI. Acá tenemos al presidente del Banco Provincia, por supuesto, Juan Cuatromo. No vamos a nombrar a todos y cada uno, pero hay parte del gabinete que está acá muy cerca, los estamos viendo, les agradecemos a todas y a todos. Lo están esperando también con ansias a Axel, a Verónica, que se están sacando selfies ahí, Pato, con la gente. Sí, tomó el celular y ese chico se quedó para siempre con el celular y la selfie que sacó el propio Axel. Insisto, muchas gracias. Y mucha fuerza, provincia de Buenos Aires, dijo Axel para cerrar sus palabras. Y es lo que le estamos diciendo uno por uno, cada uno de los bonaerenses, en este corredor, a él y a la vicegobernadora, a todo el equipo, el gabinete, a todos los que van a seguir transformando la provincia de Buenos Aires en este segundo mandato de Axel Kicillof. Ahí estamos viendo todo el color, todas las banderas de la Plaza San Martín. Muchas camisetas de Argentina también, porque se viene la celebración del campeonato mundial, del primer aniversario. Y ahí están, también vemos. Estamos muy cerquita, ¿no? Como que a veces nos olvidamos. O sea, pasaron tantas, ¿no?, cosas. Pasan tantas cosas que nos olvidamos que somos campeones del mundo, señores. Somos campeones en la provincia de Buenos Aires también, ¿cómo que no? Ahí está el abrazo con Carly Bianco.
y sigue con la gente, Axel. Porque siempre está cerca de la gente, siempre al lado, siempre recibiendo los regalos, las gorras, los mates, la cantidad de mates que tiene Axel que le regalan a cada municipio que va. Colección de mates, ¿no? Colección de mates. Me gustaría que haga una exposición un día de mates que le regalan de la provincia de Buenos Aires, hermosos. Y ahí está, saludando a la gente, viniendo por esta plaza San Martín, colmada. Ya está Axel en la mitad de la plaza, ¿eh? Así que los que están aquí más cerca del escenario, vamos todavía. Ir preparando las gargantas, los gritos, todo donde están. Hay mucho bombo acá al lado también. Mucha militancia esperando al gobernador. Y el escenario ya planteado para que hable. Yo decía, ¿llegaremos con algo de luz de sol? ¿Llegaremos a decir buenas noches? Buenas noches ya, ¿no? Estamos ahí. Está cayendo el sol. Y acá estamos. Hoy, 11 de diciembre, se inicia una nueva etapa por 4 años más para seguir transformando la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo vemos. La gobernadora, la vicegobernadora, saludando. La gente agradeciendo. Qué lindo día. Lo estamos esperando acá en la puerta de la Casa de Gobierno, su casa, nuestra casa, la casa de todos y de todas las bonaerenses. Se empieza a escuchar el clima aquí cerquita del escenario. La gente intuye y lo ve en las pantallas. Se acerca Axel para decir seguramente algunas de las palabras que dijo en el recinto, como por ejemplo que los bonaerenses votaron que lo que falta no se consigue con motosierra y ajuste. Que los bonaerenses votaron para seguir transformando la provincia. Claro que sí, 4 años de un Estado presente para ampliar derechos, y por eso habló de educación. 206 nuevos edificios escolares inaugurados, el Colectar Igualdad Bonaerense, 170.000 computadoras para estudiantes secundarios del último año, 6 nuevos hospitales de alta complejidad, hospitales modulares, 156 nuevos centros de atención primaria de la salud, mejoras de caminos rurales, un montón, impulso al turismo, desarrollo y hábitat. Hay más de 51.000 casas en construcción junto al gobierno nacional. Cierre de basurales a cielo abierto. 4.500 nuevos patrulleros distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. Un montón de obras para seguir profundizando. ¿Para qué seguir? Para seguir transformando la provincia, se preguntaba y se respondía el gobernador en sus anuncios allí en la legislatura. Y ahí estoy viendo, casi con habilidad de malabarista, ¿no? Sacar selfie con el bastón en la mano a la vez. Ya sabe cómo hacer. Y aparte siempre sale bien. Axel, siempre sale bien en las selfies. Estoy viendo el bastón y recuerdo, ¿no? Me dan ganas, lo vamos a tener cerca acá. Y tengo ganas de ver lo que se talló allí. Ah, sí. Las palabras que referencia a la justicia social, a la independencia económica de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo bastón en este segundo mandato del gobernador Axel Kicillof. Cada vez más cerca ya del escenario. Ya se puede ver, ¿eh? Ya está viniendo muy cerca del escenario. Y en un ratito nada más lo vamos a estar escuchando. A ver cómo lo va a recibir la Plaza San Martín. Las y los bonaerenses que vinieron desde todos los rincones de la provincia de Buenos Aires a recibirlo y a escucharlo a él. Lo vamos a recibir con mucha fuerza, con mucho amor. Ahí lo vemos. Mirá cómo lo agarra la gente. Lo agarra para sacarse fotos. Ahí vemos las señoras que están muy contentas. Él ahí agarra el celular. Se saca la selfie, Verónica también. ¿Cuántas, no? Promedio de fotos, no, sí. en este corredor de la legislatura. Para quienes no conocen y están siguiendo la transmisión a través del canal de YouTube de la Gobernación, la Plaza San Martín son 2 cuadras, digamos, ¿no? 200 metros más, ¿no? Claro. Pero la talla.
tarda un rato largo y aquí estamos, va foto parando. Por foto. Todos le piden fotos. Cada vez más cerca ya, podemos ir ensayando, un aplauso, un grito, un ruido, lo que sea para recibir a Axel cada vez más cerca de este escenario. Los bonaerenses. Ahí lo estamos viendo ya, se está acercando. Va a estar en unos minutos nada más arriba de este escenario, frente a la Casa de Gobierno Provincial, nuestra casa. Con el gorro del Movimiento Evita, que les prestaron allí las compañeras y compañeros. Y va a quedar retratado en la selfie. Ahí se está acercando. Mira cómo viene. Acá me sale un poco el viejo, ¿no? Viste que dice que el paso de los años se ve cómo crecen los chicos. Me acuerdo misma situación, los hijos de Axel cruzando en la Asunción anterior y verlos enormes ahí, a León, a Andy. Ahí se notan, ¿no?, los 4 años. Se nota los 4 años y siempre acompañando, recibiendo ahí también los regalitos, las cartas que le dan para Axel. Verónica, ahí saca selfie también. La familia. Los estamos esperando acá, Axel, siempre junto al pueblo. 3 veces recorrió la provincia, pandemia mediante, Axel, pero siempre la recorrió todas localidades, estando siempre presente como gobernador todos los días, trabajando, estudiando los desafíos de la provincia, generando conectividad, obras en ruta, obras de mejoramiento de caminos rurales, escuelas rurales que antes cerraban porque eran de baja matrícula, uniendo tambos, uniendo el trabajo rural para transportar la producción. Siempre escuchando a nuestros vecinos y vecinas, charlando sobre la provincia que queremos, con más inclusión, más soberanía, con más trabajo, más producción, más obras, más educación, más salud y más derechos. Cada vez más cerca de este escenario, el gobernador Axel Kicillof, recibiendo el amor, ese amor al que hizo referencia al final de su discurso. No hay libertad sin amor, no hay libertad sin igualdad. La patria no se vende. Sin federalismo no hay patria, decía también Axel. Y ahí lo vemos, agarrado, aferrado ese bastón con la gente. El gobernador del pueblo y para el pueblo bonaerense. No podía faltar este encuentro en la plaza, este encuentro frente a la Casa de Gobierno Provincial. Más allá del discurso protocolar, ¿no? Pero siempre con la calidez de la gente cerca del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que, según Axel, votó más derecho y más y mejor Estado. La continuidad para seguir transformando la provincia. Un segundo mandato que seguramente va a tener otro sabor, otro desafío. Ese desafío que hizo que Axel diga que va a seguir firme y resuelto a seguir adelante. Esa provincia de Buenos Aires que lo está recibiendo, como decíamos aquí, en la región capital. Ese quiñó de celeste y blanca para recibirlo. Cada vez más cerca del escenario. A ver ese aplauso para el gobernador. Vamos, vamos, gente, vamos. No se escucha, vamos. ¿Cómo lo vamos a recibir? El recibimiento ya cerquita del escenario. Se escuchan igual los bombos. Está todo el color de las banderas de nuestra identidad. De cada uno de las y los bonaerenses que vinieron a acompañar esta asunción. Porque fue reelecto Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario para seguir transformando la provincia por 4 años más. La gente defendió con su voto lo que habíamos logrado, dijo Axel en su discurso. Y acá está la gente, su gente, esperándolo para escucharlo en minutos nada más. Y ahí está, atravesando esta plaza. Y ahí veo que se saca foto con una remera que hace mención a Cristina. Y quiero subrayar algo que dijo Axel emocionado, y fueron los momentos más emotivos del discurso allí en la legislatura.
hablando del coraje de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, que esos 12 años deben ser recordados, pero también deben ser utilizados como manual de cómo gobernar con coraje, dijo Axel. Lo que hizo emocionar a Cristina y se llevó los aplausos de todo el recinto, como seguramente se está llevando Axel ahora el aplauso de toda esta Plaza San Martín que lo recibe, que lo tiene cada vez más cerca. ¡Vamos, bonaerenses! ¡Vamos a aplaudir a nuestro gobernador! ¡Se acerca de hablar en esta tarde y noche en La Plata! Antes de empezar su segundo mandato, el gobernador Axel Kicillof. Un día histórico para la provincia de Buenos Aires. Un día de fiesta, de celebración. Y lo estamos esperando a Axel, a Verónica. Con música y con alegría, por supuesto. Y cómo pasa el tiempo. Ya pasaron 4 años de aquella asunción del 2019. Y hoy estamos celebrando esta nueva asunción del segundo mandato, donde fue reelegido por la voluntad popular de las y los bonaerenses. Y ahí lo estamos viendo, compartiendo con la gente, recibiendo regalos también. Recién le daban una remera donde decía, la escuela es la patria. Vale, mover, gente. Vale, celebrar. Vale decir muchas gracias, mucha fuerza, provincia de Buenos Aires. A ver, vale hacer palmas, vale recibir con gritos. Ya está el gobernador llegando al escenario. ¡Que se escuche! Así celebra la provincia. Esta firmeza de Axel de seguir adelante, de seguir transformando. Con la voluntad popular de la provincia de Buenos Aires. La provincia más grande de la República Argentina. Y ahí lo estamos viendo. Con su gente, con el pueblo, llegando ya cerquita del escenario. Lo llaman de todos lados para que se acerquen, para saludarlo, para agradecerle. Recibiendo el amor del pueblo. Recibiendo regalos también. Lo estamos esperando. Ahí se escucha. Ahí con la gente de Ezeiza y las banderas que toma Axel. Con la vicegobernadora también. Sacándose muchas fotos con toda la gente cada vez más cerquita. A ver, a ver. Vamos, bonaerense. Vamos a hacer palmas, vamos a mover arriba, que ya se viene a este escenario, aquí sobre calle 6, enfrente de su casa de gobierno, la casa de gobierno de todos los bonaerenses. El gobernador reelecto, Axel Kicillof, muy poquito falta para que esté en este escenario. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Para que sienta todo el amor de esta plaza. De todo el pueblo que también nos está mirando a través de YouTube, de Axel Kicillof, y está compartiendo desde cada lugar, desde cada rincón de la provincia, esta asunción, este nuevo mandato, porque Axel y Verónica fueron reelegidos por el pueblo bonaerense para seguir transformando la provincia de Buenos Aires, y ahí se están acercando al escenario, y ahí está recibiendo todo el apoyo, todo el amor. Se escuchan los gritos. Gobernar para los 135 municipios de la provincia, prometió Axel. Seguir transformando la provincia, dijo el gobernador. Una provincia que eligió esta continuidad después de 4 años dificilísimos y ahora con un desafío a afrontar. Una provincia que pide más derechos, que pide más y mejor Estado. Una provincia que está a punto de recibir el segundo mandato de su gobernador. Ahí lo estamos esperando. Habló del amor a la patria también, Axel. Juró también por la patria, como siempre.
por amor al pueblo bonaerense, que lo está apoyando acá, que lo está esperando, porque en un ratito, en unos minutitos nada más lo vamos a estar escuchando, hablarle a quienes lo eligieron de nuevo para gobernar esta hermosa y amplia provincia. Ya estamos muy cerquita. A ver, gente, aplausos, gritos, todo lo que tenga la mano para recibir en este segundo mandato. Se detiene un segundito en una plaza San Martín colmada, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la región capital, aquí en la ciudad de La Plata. Se va a dirigir a todos los bonaerenses. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Ruido, grito, todo Buenos Aires! Porque vamos a recibir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Ya estamos, están ahí. Fuerte el aplauso para ellos. Se acercan a este escenario, enfrente de la Casa de Gobierno, para asumir el segundo mandato que le confió el pueblo bonaerense. Fuerte el aplauso para la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador Axel Kicillof. Ahí están recibiendo todo el amor del pueblo bonaerense por 4 años más para seguir transformando la provincia de Buenos Aires. Y acá estamos, desde esta hermosa Plaza San Martín. Ahí está Axel saludando a la gente. Ahí está Verónica, nuestra vicegobernadora. ¡Reelectos! Un día histórico, un día de celebración, un día de mucha alegría para la provincia de Buenos Aires. Emoción, alegría, responsabilidad a seguir transformando la provincia, dijo Axel. Habla primero la vicegobernadora, Euge. La vamos a presentar a ella, a nuestra vicegobernadora, Verónica Magario, porque la queremos escuchar. ¡Fuertes aplausos, provincia de Buenos Aires, para nuestra vicegobernadora, Alzo! Buenas noches, buenas tardes. Quiero especialmente en esta reasunción y en este nuevo mandato que nos ha dado el pueblo bonaerense, pedir un fuerte aplauso para este gobernador que supo poner de pie la provincia más grande y más importante de todo el país. Quiero, en breves palabras, rescatar gran parte de lo que Axel nos decía en su mensaje, ni bien juró. El mensaje más claro, más contundente, el mensaje claro de dónde tienen que estar puestos nuestras miradas, nuestras convicciones y a quienes debemos seguir defendiendo. Nosotros nos eligió el pueblo para seguir teniendo un Estado presente, con los pibes adentro, con los abuelos adentro, con los jubilados adentro, con todos los trabajadores y defendiendo el salario y el trabajo de todos. Quiero también agradecer enormemente a los 135 intendentes y especialmente a los intendentes peronistas que ponen el hombro cada día en esta provincia. Axel,
querido compañero, para mí es un orgullo. Es un orgullo como militante, es un orgullo como peronista. Y te digo lo mismo que dijiste vos, pero también quiero rescatar aquellas palabras que dijo en aquel 2003, hace 20 años atrás, un hombre que vino del sur y que nos volvió a dar la ilusión y la esperanza. Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, pero también vamos a seguir predicando nuestras convicciones, pero también vamos a seguir predicando aquello que nos enseñara Perón y Evita y que después nos gratificara en volverlo a desarrollar Néstor y Cristina en este país. Y te decía Axel, te decía, acá tenés los hombres y mujeres que van a seguir con sus convicciones, que no las vamos a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno, como dijo Néstor, y que vamos a defender al pueblo bonaerense, pero también la Argentina, con oportunidad para todos, porque si no, libertad no existe. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Axel, que nos devolvés la esperanza. Y desde acá te digo, tenés compañeros para la resistencia. Ese aplauso fuerte para la vicegobernadora. Muchas gracias, Verónica. Mucha fuerza. Para vos también, como dijo Axel. Y ahora... Y ahora vamos a escuchar a quien va a seguir gobernando y transformando la vida de las y los bonaerenses. Escuchamos a nuestro gobernador, Axel Kicillof. No saben qué orgullo, no saben. No saben qué emoción, pero no saben también qué alegría enorme verlos a todos y a todas acá. Yo lo tomo como un compromiso. Como un compromiso que nos acompañó, lo decíamos recién, estos 4 años complejos, difíciles, donde convivimos con lo desconocido, con lo incierto, con lo ignorado, y cuando muchos decían, sálvese quien pueda, la provincia de Buenos Aires mostró solidaridad, mostró responsabilidad, mostró... En la pandemia, que la patria es el otro. Yo sé que se ha elegido un gobierno nacional de otro signo, con otras ideas, que fue elegido por una mayoría. Lo dije muchas veces, respetamos la voluntad popular, respetamos la legitimidad indudablemente, porque el peronismo siempre, siempre es democrático. Hay un gobierno nacional distinto, pero no hay un único pensamiento. No es verdad que no haya alternativas. Siempre hay alternativas. Y en este caso, la alternativa es clara y es el peronismo. Muchos afirman que el justicialismo y nuestro movimiento, por sufrir un traspié, una derrota electoral de la que recién hablábamos, que fue derrotado
Algunos fantasean con que el peronismo, el kirchnerismo fue enterrado. Bueno, hay que recordar que 45% de los argentinos y argentinas, y aprovecho para mandarle un saludo porque no pudo venir nuestro candidato Sergio Massa. ¡45% eligió! Como fuerza política histórica, como movimiento, quiero decir que respetuosos de lo que ha ocurrido a nivel nacional, conscientes también, pero quiero decir que hoy, por voluntad popular, el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina. Y no todos, porque tenemos... Y no lo hicieron solamente por respetar ideologías o banderas. Historia, no lo hicieron solamente por eso los y las bonaerenses. Lo hicieron porque comprendieron que en momentos difíciles y complicados hace falta más que nunca un Estado que defienda la producción y el trabajo, un Estado que defienda la educación pública, gratuita, universal, obligatoria, un Estado que defienda la salud para todos y para todas. Para hacer todo eso, lo dije con claridad, necesitamos los recursos y no estamos pidiendo ni nada extemporáneo, ni nada desubicado, ni nada que no tenga sustento. Estamos pidiendo mayor justicia distributiva para la provincia que tiene buena parte de la producción, la industria y el empleo, pero tiene también buena parte de las necesidades, buena parte de las carencias y buena parte de las deudas. El asfalto necesita recursos, los hospitales necesitan recursos, somos las que menos recibimos. Le hemos sacado el jugo en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a ser respetuosos, no solo de la voluntad popular, sino que también no vamos a adelantarnos ni vamos a ser atropellados. Todavía no se conocen, se han pospuesto las decisiones y las primeras medidas del gobierno. Lo que sí puedo decir con conocimiento de causa es que si lo que se busca es el equilibrio fiscal, eso se construye con gastos de un lado y recursos del otro. Así que para lograr el equilibrio fiscal, aquellos que creen y pregonan que no hay plata en ningún lado, les digo que en el país y en la provincia sí que hay plata. El problema es que la tienen pequeños sectores concentrados. No solo recortando inversiones y derechos, sino también
buscando los recursos ahí con quienes pueden pagarlos, no solo de esa manera, porque hemos visto, y lo decíamos recién, que durante toda la campaña electoral se habló de ajuste y motosierra, pero se dijo que ese ajuste esta vez no iba a recaer sobre los sectores populares carenciados, sobre los trabajadores, sobre los pequeños productores, que esta vez iba a caer en otro lado. Bien, de esa motosierra queremos saber y queremos ver quién se encuentra de cada lado. Quiero advertir que no se dijo que van a ser aquellos que necesitan todo y que no les sobra nada los que van a perder. Así que, a la espera de esas medidas, decimos, en la provincia de Buenos Aires lo que vamos a dedicarnos es a defender a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento. Que vamos a hacer los mayores esfuerzos por gastar cada peso bien, y eso es en beneficio del pueblo, de las mayorías, de los sectores populares. Por eso somos una provincia productiva, somos una provincia de trabajo, somos una provincia que se entienda bien, que no habla de la industria nacional solamente como una bandera abstracta. La industria nacional hace nido y hace hogar en la provincia de Buenos Aires. Es nuestra obligación defenderla. Por eso, en estos tiempos que se vienen, no saben cómo me llena de alegría ver un pueblo que defiende lo que es suyo, pero lo hace con amor, lo hace sin odio, lo hace alegremente, lo hace en la calle, lo hace unido, lo hace organizado. La verdad es que el pueblo de la provincia, 4 años de un ejemplo. Acá en la provincia no somos los que creemos que con individualismo y egoísmo se vaya a salvar nadie, ni siquiera el que solo piensa en él. Nadie puede vivir alegre y realizado en una sociedad donde el resto no lo está. Pero también el cálculo que corresponde cuando se invierte en educación y en salud no es si lo devuelve cada pibe y cada piba, sino si al cabo de ese tiempo, con el jardín, con la primaria, con la secundaria y con la universidad pública y gratuita, se recibe un aporte para todos, para el conjunto. Se equivocan si reducen a cada pibe a un proyecto de inversión que tiene que devolver lo que la sociedad le da. Orgulloso de que el Estado sostenga y dé posibilidades a aquellos que sin esa presencia no la tienen. No es un regalo, no se les saca otro para darle a uno. Entiendan bien, tal vez es distinto, tal vez no comprendan nuestra forma de vivir, de sentir, pero nosotros entendemos que la sociedad es un colectivo y que el ladrillo que la une es la solidaridad de unos con otros. Por eso, respetuosamente, vamos a esperar las resoluciones que tomen, pero tenemos la obligación de representar, porque el voto es eso,
Y la democracia es eso, es representación, en este caso, de una mayoría que se expresó contundentemente. Ahora, lo que quiero decir es que en ese camino pretendemos continuar. Si hemos hecho en poco más de 2 años por la pandemia que nos privó, en poco más de 2 años hemos construido ya 206 escuelas nuevas, necesitamos seguir construyendo escuelas, necesitamos seguir abriendo centros de salud en la provincia, necesitamos seguir sosteniendo la ciencia, la educación. Así que, para terminar, con el agradecimiento enorme por estos años, por este esfuerzo que han hecho, porque en las dificultades han acompañado y comprendido, para terminar, me permito parafrasear lo que se dice hoy y dejarlo claro. Con esta vicegobernadora decimos, ¡viva la justicia social, carajo! Muchas gracias, Axel Kicillof, nuestro gobernador, reelecto por 4 años más para seguir transformando la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, mucha fuerza, Axel, Verónica, provincia de Buenos Aires, a seguir transformando la provincia. A ese aplauso que se escuche en toda la Argentina. Hay segundo mandato de Axel Kicillof, nuestro gobernador. ¡Olé!